Señores y señores, soy Eduardo Luces, conductor del programa Pasión por el Fútbol. Desde esta señal mundial, TV Universo, tendremos hoy un invitado especial. Se trata del señor Atilio Escate, ex jugador del fútbol peruano y de la selección peruana. Goleador de aquellos tiempos que nos estará contando todas sus vivencias y el cual en este momento voy a presentar. Atilio, es un gusto y un honor tenerte en el programa, hermano, en mi corazón. ¿Cómo estás, Pacho? Bien, aquí. Gracias por estar en el programa. Atilio, quería preguntarte, ¿cómo fueron tus inicios en la niñez en el fútbol? Quiero que me cuentes un poco de eso. Bueno, mi niñez en el fútbol ha sido muy pasajera. Ya. Casi no tuve una niñez porque me dediqué mucho a estar en casa, a estudiar. Okay. y hacer los quehaceres ordenado por los padres, ¿no? Ya, como era antes. Pero por ahí había un desliz para salir con una pelotita de trapo para poder jugar, ¿no? ¿Qué momentos fue que tú comenzaste a orientarte por el fútbol? Bueno, por ahí por los años 60, más o menos, 64, cuando jugué en primera Mateo para el equipo de San Lorenzo. ¿En la Liga del Callao? En la Liga del Callao. Ya. Ahí fueron mis inicios. Y después, posteriormente, pasé a integrar el equipo de... Había un equipo en primera profesional dirigido por el señor José Ferretti, que era el Carlos Concha. Claro. Ahí por los años 60, más o menos. Ya, claro. Donde yo tenía 16 años, entonces... Me dio la oportunidad de mostrarme ese equipo en primera profesional para posteriormente pasar al Sport Boys. Llegado el momento de tu adolescencia, me imagino, llegas después de estar en la Liga de Primera del Callao, ¿cómo es que das el gran salto? Es que recuerdo que me habló el presidente, en ese entonces el señor José Ferretti. Claro, recuerdo de José Ferretti. Me habló me vio jugar en la primera Mateo, en San Lorenzo, y me pidió pues que si es que yo podía integrar al equipo de Carlos Concha. ¿Qué edad tenías en ese primera profesional? ¿Qué yo edad tenía? Yo tenía 16 años. Claro. No tenía de 15, que recién había cumplido 16. Imagínate que yo con 15, 16 años que había cumplido, encontrarme con las estrellas de fútbol en esa época, como quién, como Perico León, como Piquín Segarra, Manuel Grimaldo, Juan de la Vera. Imagínate cuando me puse la camiseta del Club Carlos Concha y me tocó jugar con ese equipo. Yo, en lugar de jugar, yo quería sacar de mi bolsillo un papel y pedirle a toda esa gente. Oye, imagínate. Pero Atilio, entonces tú debutas a los 16 años. A los 16 años. Oye, había cumplido. Me acuerdo que había cumplido un día, 10, los 16 años, y a los 15 años tenía que debutar en primera profesional, ¿no? Y me tocó debutar con Alianza Lima, imagínate. Yo caminando, le vi, ahí está Perico, decía, uy, está pinche garra. ¿Y de centro delantero? De centro delantero. O sea, y quiero hacer hincapié ahí, Atilio, lo que dices, porque es verdad. Mira, por ejemplo, lo que tú me cuentas es muy cierto. El jugador, en su mayoría, sale muy joven. El que nace para el fútbol sale muy joven. Caso contrario que lo que vemos ahora de la mayoría de los jugadores actuales, ¿no? Que a los 21, 22 años a veces les dicen... No los apuren, cuando el jugador es como algo nato que ya debe salir a la cancha de frente y ya prácticamente lo sabías todo. Claro, pues ahora como que se haya atrasado nuestro fútbol, por diferencia. ¿Qué crees tú que pueda estar pasando, hermano? Hay mucha diferencia, hay muchos problemas de social, sobre todo. Social. El problema que está sucediendo hoy en el Perú y en el fútbol peruano es social. Más que todo. Antes nosotros salíamos pues a los 14, 15 años, 16 años. Claro, es lo que te estoy comentando. No, entonces hoy en día hay favoritismo. Ya. Ciertos grupos son los que manejan el fútbol hoy en día. Ya. Y eso no ha conllevado a un atraso en su totalidad.
ya, ¿no? Un atraso donde las personas que deben estar dirigiendo el fútbol no están. Y los que están son personas que no deben estar. ¿Cómo fue ya tu inicio en Sport Boys y con qué figuras jugaste ahí? Bueno, a mi llegada al Sport Boys, yo llegué como me improvisaron como puntero derecho, ¿no? Ya. O sea, imagínate pelear el puesto con JJ Muñanti, con Moisela, con Salén. Wow. En esa época, pues, es una época tan difícil que había muchos peloteros, ¿no? Muy buenos jugadores. Muy buenos jugadores. Y me tocó, pues, engranar, ¿no? Y a quién sacaba. Ya. Entonces tuve que tirarme para el centro, como centro de fútbol, ¿no? De Taquito Muñante, estaba Moisela también, ¿no? De buen derecho había. En esa época había 5 o 6 jugadores por puesto. Sí, pues, sí, claro. Entonces era difícil jugar en primera profesional. Y como se dice, el más malo te hacía una guacha. Ya que total, era tan difícil jugar y de domingo a domingo, pues, jugábamos con 50.000, 60.000 personas, otros espectadores, llenecito el estadio. Había cuatriplete, me acuerdo. Claro, entonces, ¿qué miedo iba a sentir yo cuando jugábamos en la Bombonera, cuando jugábamos en Brasil? No sentíamos miedo. Claro. Jugábamos de tú y vos. Igual jugábamos. Sí, lo que pasa es que había competitividad. Claro. Y disculpa, eso es lo que quiero recalcar. Este programa está abocado de eso. En los jugadores que en ese tiempo, para que la gente un poco vuelva a retomar el tema, de que ustedes le dieron esa competitividad a nuestro fútbol. Porque realmente es por eso que el Perú, después de esos años, de toda esa historia, ha ido llegando a los mundiales, pero hace más de 30 años que no vamos, y eso es otro tema que más adelante vamos a tocar. Ahora, dime una cosa, ¿tú llegaste a jugar con JJ Muñante y con Cachito Ramírez en el Boys? Claro, yo, hablando de Osvaldo Ramírez, Osvaldo estudiaba en el Colegio San Antonio. Ya, en el Callao. En el Callao. Él es chalaco, pues. Él es chalaco. Y vivía en Santa Marina Norte. Ya. Yo vivía en Santa Marina Sur. Ya, pues ahí. Pero él estudiaba en el Colegio San Antonio. Ya. Y yo estudiaba en el Augusto Carzola. Fiscal, pues. Mira la diferencia, ya, ¿no? Entonces, Osvaldo no practicaba fútbol. Osvaldo practicaba básquet. Ya, ¿no era futbolista? Era atleta, ¿no? Era un atleta. Mira, es Osvaldo, una primicia, de verdad. Osvaldo, que no Osvaldo, sabía. Osvaldo no, Osvaldo, Osvaldo es mi compadre espiritual, ¿no? Es compadre de una de mis hijas. Ya. Entonces Osvaldo, pues, era un tremendo deportista, un tremendo atleta. Entonces eso le valió a Osvaldo para jugar en el Boys. Además, Osvaldo era puntero izquierdo, porque él es zurdo. Claro, era buen izquierdo. Claro, sí, pero el entrenador Diego Agurto, te cuento, Diego Agurto, sí, como no tenía, lo tenía a Carlos Solí de puntero izquierdo, entonces no sabía cómo improvisarlo. Si lo pongo de puntero izquierdo, ahora ¿a quién pongo? A Muñante por la derecha, a Solí por la izquierda, bueno, voy a improvisarlo a Herrera y a Waldo Ramírez por el centro, ¿no? Entonces, y usted vio cuando le hizo los goles hacia Argentina, claro. Osvaldo se tira hacia la izquierda y le meten el pelotazo. Y él llega porque él era atleta. Atilio, me gustaría preguntarte, ¿cómo fue tu paso por la Copa Libertadores defendiendo la camiseta del Sport Boys? Bueno, y yo recuerde, yo venía del fútbol peruano. Del fútbol ecuatoriano, perdón. Claro, tú estuviste en Ecuador. Claro, yo venía del fútbol ecuatoriano. ¿Recuerdas por qué equipo jugaste en Ecuador? Yo jugué en el Carmen Mora de Encalada. Fueron 2 años, creo. 2 años consecutivos y el otro año lo jugué en el Audaz. Y recuerdo que tú fuiste goleador del campeonato ecuatoriano. Ah, sí, en la Serie B, cuando este equipo, el Carmen Mora de Encalada, era una junta de bananeros.
y el equipo se llamaba La Patrona, si no mal recuerdo, se llamaba Carmen Mora, de Encalada. Entonces el equipo le pusieron porque era de ingeniería. Claro, con el equipo entonces tuve la oportunidad de jugar unos 7 a 8 meses en el equipo de Encalada, donde salí goleador de la Serie B. Y con mis goles, ese equipo subió a primera profesional. Mira, o sea que la contratación fue efectiva. Claro, fue un éxito. Entonces me llamaron a integrar a la selección peruana de fútbol. Porque se enteraron... ¿Estando en Ecuador? Claro, se enteraron de que yo era goleador. ¿Quién te llamó? Me llamó la federación. ¿Pero quién estaba entrenador? Estaba José Pepe Charela. Claro, era para el Mundial de Argentina. O sea, era para las eliminatorias. Para las eliminatorias del Mundial de Argentina. Y la mayoría de los jugadores también peruanos estaban afuera. Habían salido. Entonces, no había goleador en el fútbol peruano. Entonces me llamaron al Ecuador. Me prohibieron mi participación en el fútbol ecuatoriano, puesto que yo tenía un contrato con el fútbol peruano. Que me necesitaban para la selección. Entonces para esto me hicieron jugar en el Boys. Regresé al Boys, al club de mis amores, donde demostré en un corto tiempo la permanencia que tuve en el Ecuador de Boys. Comencé a hacer goles de toda marca en el Sport Boys. Y de todos los gustos. Me acuerdo que hice un gol de... No se llamó de palomitas, sino le puse cuculí. Estaba volando la en el aire. Cuculí. La famosa cuculí. No, por supuesto, sí recuerdo. La foto justo te iba a preguntar de eso. Dime una cosa, ¿tú también jugaste por el Deportivo Municipal un tiempo? Claro, estuve... Estuviste con grandes jugadores ahí. Claro, estuve con César Pérez. Cuéntame un poco de eso. Estuve con César Pérez, estuve con Zorro Alba, con Marquero, con Sierra. Cholo Sierra, con Lucho La Fuente, con jugaba por Banchito. Teníamos un equipo millonario, ¿no? Esto fue cuando fuimos a venderlo al Cholo Sardino. El Cholo Sardino también integraba ese equipo. Sí. Antes que viaja a Barcelona. Claro, jugó ahí, jugamos. Pero ya pues ya lo fueron a vender. Y dejaron un equipo B. En ese equipo B me dejaron a mí. Ah, caramba. Pero ¿por qué me dejaron a mí? Porque yo estaba dentro de los 30 y tantos jugadores para viajar a España, pero en un partido, en una noche, cuando jugué con la U, un partido cuando íbamos a viajar, yo me lesioné, se me inflamó el tobillo y la rodilla. Entonces el avión salía a la una de la mañana y ya no pude ir, llamaron a Bailón. Fue Julio Bailón. Pero tú estabas nominado. Yo estaba nominado ahí dentro de esa lista, bueno, pues me quedé, fue mala suerte, ¿no? Sí, pues. Entonces me quedé a batallar acá. Como muchas historias de muchas personas, las lesiones pues siempre han sido parte de su vida, ¿no? Es parte de la vida de un jugador de fútbol. Así es. Ahora, Tilio, cuéntame un poco. Yo recuerdo que también tú integraste en el Sport Boys cuando estuviste con Polari, con Abel Obatón, con Gil. ¿Qué me puedes contar de ese equipo de Sport Boys? Ese equipo clasificó actualmente para la Copa Libertadores. Yo llegué de refuerzo. Claro. Y de refuerzo porque ese era en el 7-8. Y el 7-8 era para el Mundial de Argentina. Claro, entonces me trajeron. El Boy me trajo para jugar, para que me llamaran a la selección, y automáticamente me llamaron a la selección, prohibiéndome la participación en el club ecuatoriano. Yo estaba de goleador ahí, sí. Ecuatoriano. Entonces, lamentablemente, en un partido amistoso, faltando pocos días con la selección, con la camiseta de la selección, para irnos a Argentina, yo sufrí una lesión frente al Huracán de Argentina. Me rompí ligamentos y me tuvieron que... Sí, ya me imagino, ¿no? Esa recuperación. Perdí tanto en el Ecuador como perdí acá. Ah,
pero bueno, cosa del destino, ¿no? Esos son los riesgos que lleva los futbolistas. Lamentablemente fue mi época más triste. Bueno, pero son los momentos que también uno vive alegrías y tristezas, claro, pero hace, es parte de la profesión. La ilusión. Ahora, quiero preguntarte, ¿tú eres un centro delantero que no tan solamente hacía goles de cabeza, sino tú también eras un centro delantero que te recogías mucho y tocabas paredes y sabías medir más o menos, buscar las espaldas de los back centers, cosa que ahora es muy, muy difícil se le ve a los delanteros? Una cosa, casi nunca te vi jugar yo de espaldas a ti, ¿por qué? Tú siempre jugabas de perfil, ¿por qué? Eso debe tener una convicción, quiero que le cuentes a todos nuestros televidentes. Te voy a contar mi secreto. Si yo en Ecuador me enseñaron a no jugar de espalda. Yo jugaba con un brasilero que se llamaba Ubeací da Silva. Era un delantero que nunca le daba la espalda al rival. ¿Por qué? Porque ahí en Ecuador muchos bats jugaban con mujeres, agujas. ¿Me cuentas? A ver, cuéntame, ¿no? ¿Cómo es eso? Sí, pues. Claro. Entonces me enseñaron a no darle la espalda, o sea, buscar el perfil mirando al travesaño, no al travesaño, sino al palo de lado. Claro. Para que me metieran. Claro, ahora, claro, yo te cuento, o sea, mayormente el delantero, el que juega perfilado, mayormente son aquellos jugadores que siempre juegan con los dos pies, y tú jugabas con los dos pies, ¿no? Porque tenías salida por los dos lados. Pero y mayormente ese tipo de modalidad en un delantero es la ideal, cosa que ahora no veo, porque cuando te llega un balón, tú o bien lo recepcionas de una manera a la izquierda o otra manera a la derecha, entonces los defensas no saben por dónde van a salir. Yo he hecho una vez esto, claro, me acuerdo que hay con los jugadores. Cuéntame. Lo volví a demostrar cuando llegué de forma. Pues tú paras la pelota de pecho adentro del área, ¿no? O si tú paras la pelota como centro forward de pecho adentro del área parado, entonces vas a tener consecuencias que la pelota se te va a ir. Tú das un salto en el aire y mata la pelota hacia abajo, el back no te va a meter, no te va a hacer nada. No va a llegar, no, vas a llegar primero. No es que no llegue. O sea, en pocas palabras, como se dice, no se va a aventar. No te va a meter, ¿te das cuenta? Entonces, no. Entonces, yo tenía esa habilidad, la que tenía también Perico León. Uf. No, entonces yo tenía casi. ¿Tú llegabas a jugar con él? Claro, en contra. Contra de Perico. Fuimos muy amigos cuando fui a jugar a Venezuela, al Galicia. Claro, estaba él estuvo en Venezuela. Claro, fuimos muy amigos ahí también. Pero Perico tenía un pie en el pecho. Por supuesto, puede ser que para mí es el mejor centro forward de todos los tiempos que yo he vivido. Tu opinión, para mí también es uno de los mejores centros delanteros del fútbol peruano. Lo comparaban con Sucre Flores, yo no lo vi, no lo vi igual. Y después lo comparaban con Lobatón, con otro centro forward, no, Perico es único. Sí, efectivamente. Sí. Es nacido. Tenía cosas innatas. Aparecía son la jugadores que son jugadores. No, es más, Perico. Yo recuerdo una anécdota. Me comentaban en gente futbolera que Pelé opinaba muy bien de Perico. Que decía que si Perico hubiese nacido en Brasil, Pelé no hubiese estado. Otro más grande del mundo. Sí, grande. Pero yo te comento algo. Yo de muy muchacho, cuando iba al estadio y te veía a ti jugar. Yo recuerdo, yo iba con mi abuelo a esos tripletes o cuadrupletes que había en el Estadio Nacional, donde cada partido pues era, como dices tú, con 50.000 almas, donde no te daba ganas de levantarte de tu sillón, porque cada ataque y contraataque era, pues, y los jugadores mostraron una calidad extraordinaria. Esos son los años de competencia que ha hecho que el Perú a posterior vaya a los mundiales, porque sea. Ese nivel siempre se mantuvo y eran peruanos, eran futbolistas nacidos acá, formados de las canteras de los equipos regionales, de los barrios, porque el jugador mayormente es de estrato bajo. ¿Qué puedes enseñarle tú a estos jóvenes si tienes 60, 70 jóvenes y tienes un campo deportivo de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde
o hasta las 2 de la tarde, 3 de la tarde. ¿Qué le puedes enseñar a tú a estos jóvenes? Nada. Sí, pues no. ¿Por qué? Es remoto. Claro, ¿por qué? Porque tienes 60 jugadores y tienes que apurarte porque te están botando de la cancha. Vivir un cambio de dirigente en la Federación Peruana de Fútbol. Pero lo lamentable es que parece que van a seguir los de abajo. Y es como si siguiera lo mismo. ¿Qué me puedes comentar al respecto? Bueno, lo que yo te puedo comentar es que todos los presidentes se van de la federación. El que debe irse es el doctor Javier Quintana, que tiene muchísimos años ahí. Ya está enquistado, ¿no? Claro, pues, si quieres hacer un cambio, hazlo de la verdad, hazlo de raíz. Sí, pues, claro. Y siembra otras cosas. Por supuesto. Para darte positivo, pero vemos pues que siempre se van los presidentes y deja y todo, deja claro, deja. Entonces dime, ¿quién es el que comanda la federación? Comanda, sí, pues, el que se queda. Ahora, ¿qué anécdota me podrías contar que recuerdes de esos tiempos? Bueno, o con él o con otros jugadores de esos. Bueno, una vez Daga, como tenía un cañón, me dice, ponte adelante adelante de la barrera. Ah, ok, ya. No, ya, pero yo pensé que igual te iba pues a patear al arco, ¿no? Y no le salió pues tan efectivo, pero ya. Pero como él tenía un cañón, un misil, le pega la pelota y me va de frente a la cabeza a mí. ¿Y? La gente me comenzó a contar, 1, 2, ¿te tres, privó? Cuatro. No, yo seguía de valiente. Ah, de valiente. Ya. Y fue a ver la pelota y ¡tum! ¿Te privó? ¿Qué tal pegada que metía? Claro, esa pelota, eso pesaba duro, claro, como las pelotas ahora que son súper rápidas, claro, y de menor peso. Esa, ¿no?, pelota me privó. Sí, porque te digo, mira, y me has hecho acordar, el otro día estaba viendo un partido y me puse a observar a los arqueros, ¿no? Y ahora los arqueros, cuando sacan un córner, se ponen más cerca al primer palo. Antes el arquero, se ponía en el segundo palo. Y ahora entiendo por qué, ¿no? Porque es la velocidad del balón. Porque ahora el balón llega más rápido al área. Y es lógico, cuando tú tienes un córner de frente como arquero, si tú vas al primer palo, si la bola es más rápida, te va a pasar. Antes el arquero antiguo se ponía en el segundo y tenía todo el panorama, pues, ¿no? Y llegaba con más facilidad para poder agarrar el balón, ¿no? Recordando el otro día que estábamos conversando, que nos encontramos, me contabas una vez, me gustaría que se la comentes a los televidentes, porque es un poco que merece volver a ser repetida. ¿Recuerdas esa nueva que me contaste que tuviste cuando te marcaba Chito La Torre? Ah, fue espectacular esa. Era el partido de fondo, Cristal Sport Boys y Chito La Torre, pues la golpeaba, más baja la ponía. Claro, pero golpeaba. Sí, pues era un jugador rudo. Como yo. Y técnico también. Era calichín, ¿no? Claro, era para. Era más juvenil que él, pues. Claro, y me comenzó a ganar, pues. El vivo. El vivo, ¿no? Ah, te quería trabajar al. Me quería trabajar, pero a ti yo. A ti le era chalaco. Estaba con la rosada, ¿no? Claro. Entonces. Él no sabía que tú eras más barrio que él. Claro, entonces agarro el Chito. Va y ¡plum! Me golpea una vez. Ah, va una. Perdón, sobrino. Ya. Yeah. Ping, otra vez. ¡Bah! Me golpea. Perdón, sobrino. Uy, caramba. Tú decías acá, uy. ¿Qué es esto, güey? Va la tercera y perdón, sobrino. La cuarta vino y ya pidió. Le mordí la oreja. ¿Así? Perdió. Como Tyson. Le mordí la oreja. ¡Ay, ay! Santo remedio. Y al próximo año lo tuve como entrenador, Chito. Tú no vas a jugar porque tú me mordiste la oreja, mijo. Tú me comentabas también que a veces jugabas sin meses que te pagaban, ¿no? Y tú lo hacías pues por amor a la camiseta, ¿no? Al espectáculo. Tu camiseta siempre ha sido el amor de tu vida, hacerlo al Sport Boys, ¿no? Avanzada. ¿Cómo es posible que actualmente el Boys pueda estar así? ¿Qué crees tú que se necesita para que cambie la cosa en el Sport Boys? Necesitamos otro señor presidente como Beto Lenin. Que era por amor, que él sí se mojaba, ¿no? Ponía su dinero y no esperaba retorno.
Sí, pues Atilio, en realidad el señor Beto Leví es un símbolo en el Callao, en el Sport Boys, ¿no? Todo el mundo habla muy bien de él, como tú me lo estás comentando. Lamentablemente, al fútbol se le acercan mucha gente de dinero, pero lo hacen por figurar, no les interesa si conocen un poco de fútbol, o qué sé yo, ponen su plata, pero solamente para figurar. Es por eso que no se llega a nada. Yo creo que últimamente, en estos años, bueno, últimamente no, todos estos últimos años que estamos mal en el fútbol, también estamos mal en dirigentes. ¿Qué puedes opinar al respecto? Pasa que el problema es económico. Son poca gente que tiene la economía suficiente para levantar, por ejemplo, al Sport Boys o al Atlético Chalaco. Son pocos, ¿me entiendes? Para mí, que tiene que entrar la sociedad anónima para que pueda. ¿Crees ayudar? ¿Que eso pueda ayudar? Claro, si hay el billete. Acá el fútbol anda con billete, no hay otra cosa. Sí, pues en la actualidad, es un negocio ya. No hay otra cosa, que yo soy hincha del Boy, que yo quiero al Boy, pero está bien, pero ¿cómo es? ¿Cómo claro, como contrato, ¿no? Es billete, todo es dinero en el juego. Entonces, para mí, el problema es quién lo administra, Atilio, porque nosotros sabemos, porque yo también vivo en el Callao, nosotros sabemos que la región tiene mucho dinero y vemos que realmente pues el aporte al fútbol es casi nada. Y si hay aporte, es un aporte pues figurativo. Y al final no es lo que el pueblo chalaco necesita. El pueblo chalaco necesita un equipo que esté en primera como los viejos tiempos. No te olvides, Atilio, que hace 32 años que no vamos al Mundial. Y eso es lamentable, pues imagínate cerca de tres décadas, que no, los jóvenes de ahora pues no saben lo que es ir a un Mundial, esas alegrías, esas clasificaciones, ¿no? ¿Qué consejo le darías a los muchachos de ahora, actuales, para que puedan surgir en el fútbol peruano? Bueno, que tengan una educación. En corazón y vida, ¿no? Hay una parte metódica. El complemento del deportista es tener una buena vida. Una vida dedicada y exclusivamente a su profesión. Después no hay otro. Bueno, Atilio, muchas gracias por haber estado en el programa, hermano. Por esta señal mundial que es TV Universo, que tu despedida para todas las colonias peruanas en el extranjero. Bueno, un saludo afectuoso para todas las colonias que se encuentran fuera de este país, New Jersey, Nueva York, California y todos. Este servidor Atilio Escano. Hasta luego. Señoras y señores, soy Eduardo Luces, conductor del programa Pasión por el Fútbol. Y esta noche tenemos un gran invitado, el señor Patricio Beteta, profesional en la industria de las comunicaciones, conocedor de la música salsa y de fútbol también. Patricio, muy buenas noches. ¿Cómo te va? Pacho, muy buenas noches y desde ya te agradezco infinitamente por concederme la invitación a tu programa que se llama Pasión por el Fútbol. Para mí va a ser muy halagador comentar y participar y compartir con todos ustedes, no solamente contigo, con todos los hermanos peruanos y todos los hermanos que tienen el sistema de Sky alrededor del mundo para saber del concepto del fútbol y hablar también un poquito de la música salsa. Así que estamos a tu entera disposición para todos los fines que tú creas convenientes. Dime un poquito, cuéntame un poco tu trayectoria musical en Estados Unidos. Bueno, yo me inicié primeramente como comentarista deportivo, estuve en el fútbol, por la radio. Inclusive yo tuve la suerte de trabajar para La Voz de México.
1900, ahí tuve la dicha de hacer la entrevista a Tabaré Ramos, capitán de la selección de Estados Unidos, a Goran Mogatinove también, y lo tengo yo en fotografías y reportajes hechos. También tuve participación con una jugadora china que para mí jugaba el estilo de Maradona, su nombre es Sangue, hasta ahora no recuerdo el nombre, inclusive tengo la foto también. Entonces ahí la pasé, fue en el estado de Massachusetts, tuve muy buenos recuerdos de ese mundial de mujeres que jamás yo me esperaba estar comentando para la voz de México por esos lares. Fue muy interesante. Aparte de eso también, yo trabajaba en otra radio aquí en Ocala, y hablando de fútbol, hasta que se dio la oportunidad de entrar a un programa de salsa, que también es uno de mis hobbies favoritos. Y ahí poco a poco me fui adentrando y penetrando más en lo que se refiere a la música salsa. E inclusive hay una anécdota que es prácticamente como algo que es ofrecido, porque yo de Lima, yo era rockero, y cuando yo vengo a Estados Unidos, cambio de forma a salsero. Inclusive, las cosas de la vida, porque este es un país anglosajón, donde el inglés es el idioma primordial. Y yo hice lo contrario, acá, en el tren, en la música caribeña. Y el bueno, yo era un rockero con la música en inglés, las cosas de la vida. Pero, así comencé yo en un programa de salsa acá en Estados Unidos, que se llamaba Salsa Rodeo. Lo tuve por más de 13 años y no solamente adquirí muchas experiencias en todo sentido de la palabra. Y ya terminando el taxo de los programas y todo eso, me volví a estar compositor, y hoy por hoy escribo música salsa también. Inclusive uno de los más grandes composiciones que he hecho es un número que estaba predestinado para el Rey Pelé, para el Mundial de Brasil, pero tuve la mala suerte de que no se hizo. ¿Por qué? Porque no tuvimos el apogeo ni con el disco que yo le había hecho a la Alianza, con la canción a la Alianza, ni a The Four Boys. Entonces eso hicieron que las orquestas de Puerto Rico no me apoyaran para hacer la canción a Rey Pelé. Y justo en este instante acá tengo dos de tus hijos cuando estuviste en Lima y me los dejaste, ¿recuerdas? ¿Qué me puedes hablar al respecto de ellos? De estas composiciones que hiciste con estas grandes orquestas salseras de Puerto Rico. Ajá, una es Costa Brava, es sí. De Isabela, Puerto Rico, y ellos están deseosos de hacer conciertos en el Estadio Alianza o donde quiera para promover el himno de los aliancistas. Imagínate que se da por primera vez que una orquesta en Puerto Rico le haga una canción a la Alianza Lima. Y la otra es la canción de los Four Boys, que lo hizo un músico flautista, saxofonista, que es el dueño de su propia orquesta, porque antes de él ha sido músico de Oscar de León por 16 años, se llama Pamir. Pamir y la Pachanguísima, dice acá. Pamir y la Pachanguísima, ¿no? La orquesta. Sí, así mismo, sí. Ya. Y justo, mira, te comento. Bueno, viste el. Creo que llegaste a ver el primer programa con la entrevista que le realicé a Eduardo Rey Muñoz en el Estadio Lolo Fernández, ¿no? Y hoy día hemos tenido la grabación del segundo programa y justo he entrevistado a un ídolo del Sport Boys del Callao, el señor Atilio Escate. ¿Te recuerdas de él? Oh, claro, como no me voy a recordar, especialmente la habilidad y la velocidad que tenía. Yo más que todo lo vi jugando por la punta derecha, o sea, más o menos una imitación de Muñante. Entraba así, también era un avión volando por la línea. Quiero que me comentes un poquito de tu trayectoria musical. Tengo entendido de que tú tienes muy buenas relaciones con muchos músicos famosos que en la actualidad pasean su música a nivel mundial. ¿Qué me puedes contar al respecto? Pacho, mira, este sería un tema muy largo, solamente te voy a hacer breve. Ok. Que no se la conversación y la gente no se aburra tampoco. Mira, a través de la música yo entrevisté a muchos directores de orquesta, como
Nada menos. A Carlos Tremera y a muchos de ellos. Yo siempre pensaba que era peruano. Y tú sabes que me decían, ellos los primeros que le salía de la boca, que la comida peruana es una delicia. Como siempre. Agéntate, Luisito Carrión, me salió. Un ser. ¿Así? ¿Eres hincha de la U? Yo siempre he sido de la U. Yo lo sé, yo lo sé. Yo le hice alianza por fondo, por comercio, por interés comercial. No, claro, escúchame. Pero falta que sea peruano, Pancho. Por supuesto. No, ya tengo tanto tiempo acá que juego en Volta U, en esta alianza municipal. Con la U, soy igual, yo defiendo a la camiseta peruana, eso es todo. Ya no me interesa si de la U y de la alianza. ¿Qué me puedes comentar un poco del fútbol de mujeres que por allá? ¿Cómo está el fútbol de mujeres por Estados Unidos? Mira, el fútbol de las mujeres de Estados Unidos anda bien. Lo que pasa es lo siguiente. Ellos, el americano, invierte mucho en las divisiones inferiores. ¿Por qué? Porque tienen el capital. Y además, traen muy buenos coaches y jugadores de experiencia. Imagínate el último mundial de hombres, que fue en Brasil. Estados Unidos puso como a 6 de descendencia alemana, que eso los trajo gris y los nacionaliza el americano. ¿Por qué? Porque los americanos tienen el billete, afloja, y lo que mueve el mundo es el billete, y tú lo sabes, acá en el Valmar. La entrada es más abierta. No, pues claro, el americano, yo te entiendo claramente, por supuesto. No tan solo allá, sino en todas partes del mundo es así, pues. En la actualidad el fútbol mueve millones, es un negocio totalmente diversificado. Ya las cosas, lo que más bien faltan son los jugadores que habían antes en esta época, ¿no? Imagínate lo que valdría, pues, un Cholo Sotil, un César Cueto, un Roberto Chala en la actualidad, ¿no? Patricio, ¿tú llegaste a ver a Perico León? Claro, Pancho, vivo a la causa de la Unión Argentina, me entrenó de Alianza. Claro. Todo el director técnico, don Alma de Almeida, donde jugaba mi primo Rodolfo Basal en el arco. Estaba Guzmán Riva, Guzmán Barreto, Grimaldo, de la Vega. Estaba Perico, Piritín, Bailón. Imagínate qué constelación de estrellas había en la Alianza. Así iba a la causa. A propósito, yo iba hasta con Fito de Vicencio y íbamos a cambiar de la unidad a la causa. ¿Qué te acuerdas del gran Héctor Chupitaz? Tú has ido a verlo a Héctor Chupitaz y a Roberto Chale y ese equipo crema que tenía la U de esos tiempos, cuando de esos tripletes que tú me estás hablando, a estadio lleno en el Estadio Nacional. De Chupi, lo vi cuando comenzó, cuando lo trajeron de Cañete. ¿Sabes por qué equipo jugaba? ¿Por qué equipo comenzó? Por la Unidad Nacional número 3. Sí, en segunda. Para que lo sepa. De ahí lo contrató el Muni. Y del Muni pasó a la U. Ya para la Copa Libertadores y todo eso. Fue esas. Así comenzó Chupinaz, su carrera profesional. Chupi era maestro de maestros. Chupi tenía la cualidad de doble salto. Chupi muy poco te metía patadas. Chupi tenía una patada de fierro para los tiros libres. Era cañón lo que metía. Pero como back tenía una jerarquía, una calidad, una fuerza. Saltaba altísimo, le decían el nombre del doble salto, porque se elevaba. Eso solamente lo hacía Pelé. Ha sido un gusto muy grande haberte tenido en el programa, amigo mío. Queda corto el tiempo realmente, pero muy contento de volver a saber de ti y de conocer un poquito de las cosas que nos has comentado. Bienvenido al programa. Muy pronto seguiremos con estas conversaciones, con tus opiniones y con tus experiencias vividas, para que nos des tus opiniones del fútbol peruano, como el fútbol que se practica en la Florida, y sobre todo de los conceptos musicales y toda la experiencia vivida en el campo de la música. Gracias, te agradezco muchísimo por la invitación que me has hecho a tu programa. La verdad que me siento muy halagado por la invitación y esperamos hacerlo las veces que tú creas conveniente. Estamos a tu entera disposición. Y también, antes que me vaya, quiero yo darle mis deseos tanto a ti como a todo el staff del
de TV Universo para que pasen unas felices Pascuas y un próspero año nuevo. Paz y amor, que es lo más importante en esta vida. Claro, Patricio, así es. Muchas gracias y será hasta pronto, Patricio. Ok, Pancho, bye bye.